derroche de comida es debido a que las personas del primer mundo compramos demasiado, más de lo que necesitamos. Debido a esto, la mayoría de los alimentos comprados se estropean. Además de esto, tiramos a la basura los alimentos que no nos gustan. O lo que está en mal estado, en vez de quitar la parte mala, lo tenemos que tirar entero a la basura. En la mayoría de los supermercados, la comida que está un poco estropeada por un sitio determinado, la tiran. O los productos que son específicos para una fecha, como, por ejemplo, Navidad, pasada esa temporada, son retirados del mercado, aunque todavía se pueden comer. Así que también esto acaba en derroche de comida, con lo que se podría alimentar a muchas personas. Si supiéramos comer de todo, no desperdiciaríamos tanta comida y habría menos hambre.